Existe un suplemento que los cuatro líderes o expertos en longevidad están tomando y que afirman que alarga la expectativa de vida. El doctor David Sinclair siempre nos ha venido diciendo que los aceites de pescado son muy importantes porque activan un gen de la longevidad llamado SIRT1. El doctor Steve Horvath nos dice que de acuerdo con el reloj epigenético Green Age, las personas que se suplementan con omega 3 que proviene de aceite de pescado envejecen más lentamente. La doctora Rhonda Patrick nos dice que se ha observado que quienes tienen los índices de omega 3 más altos son quienes tienen un aumento de por lo menos 5 años más de esperanza de vida. El doctor Andrew Huberman nos dice que aumentar nuestra ingesta de ácidos grasos omega 3 de EPA alivia los síntomas depresivos al mismo nivel de quienes toman medicamentos para este propósito. Y esto sucede probablemente porque reduce la inflamación. Los ácidos grasos omega 3 tienen un compuesto antiinflamatorio natural. Y en realidad los aceites de pescado le envían una señal a nuestro cerebro para modular la ingesta de alimentos. Es decir, nos van a ocasionar que comamos menos alimentos y que estemos menos hambrientos. Aparte van a proteger a nuestra piel de los rayos o de las quemaduras que nos hace el sol. Y un dato muy interesante es que el alto consumo de omega 3 está relacionado con tener un cerebro más grande y tener una mucho mejor memoria. Aparte también se ha observado en estudios que nos ayuda a reparar nuestra barrera intestinal, es decir, nos va a hacer que tengamos un intestino mucho más sano. Desgraciadamente, con el estilo de alimentación y estilo de vida que llevamos hoy en día, hay una gran deficiencia en los niveles de omega 3. Y peor aún si eres vegetariano o vegano. ¿Y cuáles son las mejores fuentes de omega 3, las más biodisponibles? Las que vienen en los pescados y en los mariscos, especialmente en las sardinas y el arenque. Pero si esto no está a tu alcance o no te gustan, pues entonces suplementate. ¿Pero cómo puedes saber que un suplemento es bueno? Pues lo primero es que tienes que encontrar un aceite de pescado que sea destilado molecularmente, es decir, que no contenga metales pesados. Y la dosis que los doctores sugieren es que tenga 1000 miligramos, pero de puro DHA. 1000 miligramos de DHA y el resto de EPAs. Entonces, tú te tienes que fijar muy bien porque muchas veces en la etiqueta dice 1400 miligramos de omegas. Entonces tienes que ir al reverso del bote y tienes que fijarte en el contenido específico del DHA. Y tienes que fijarte en las porciones, porque ahí es donde se confunde mucho la gente. Entonces, muchas veces los fabricantes ponen las dosis por porciones. Entonces, y luego te dicen, una porción son 2 cápsulas. Entonces, tienes tú que fijarte muy bien las porciones y la dosis del puro DHA para que puedas decir, ok, trae tanto de DHA por cápsula, entonces necesito tomarme 2 o 3 cápsulas para completar los 1000 miligramos de puro DHA. Tienes que fijarte muy bien porque esas son las dosis que los doctores están sugiriendo. O también puedes tomar el aceite de hígado de bacalao. El que venden hoy en día no tiene el sabor tan fuerte como lo tenía antes cuando yo era chica. Lo puedes mezclar en tus aderezos, lo puedes mezclar en tus ensaladas o simplemente rociarlo en tus vegetales. Pero recuerda, va a haber muchos factores en nuestro estilo de vida que van a impactar la manera en que envejezcamos o el riesgo a padecer ciertas enfermedades. Y aquí de lo que se trata no es de no envejecer, de lo que se trata es de extender nuestro lado juvenil de la vida lo más que podamos. Si vamos a enfermarnos, que sea lo más tarde en la vida que podamos, porque sabemos que si nos da Alzheimer, Parkinson o diabetes, esto va a mermar mucho nuestra calidad de vida. Entonces, entre más grandes los adquiramos, menos vamos a sufrir. Entonces, todo esto va a depender mucho del estilo de vida que llevemos y sobre todo el estilo de alimentación.